Aunque se anunció el primer día del nuevo gobierno la federalización de los servicios de salud, en los próximos días se darán a detalle las estrategias para lograrlo, anunció el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra el SIDA, Varela Alcocer manifestó lo anterior. Con el objetivo de que todos los pacientes con VIH accedan a los diagnósticos tempranos, atención digna y sin discriminación, así como medicamentos gratuitos. Sociedad 7 nuevos nombramientos de la Secretaría de Salud, recordó el funcionario que urge renovar la estrategia para combatir la epidemia. Este 2018 el lema es difundir entre toda la población el lema Hazte la prueba, conoce tu estatus con la idea de desestigmatizar a quienes la padecen la infección. Se calcula que en el mundo hay 38 millones de personas que viven con VIH. En México existen 201.570 casos de VIH notificados y 2 de cada 10 desconocen que lo tienen. Todavía hasta el 2016 4.630 personas fallecieron debido a las complicaciones generadas con el VIH. Según el reporte y datos de ONUSIDA, el 64% de los nuevos casos de VIH se dan en hombres que tienen sexo con otros hombres, trabajadoras, sexuales y sus clientes, mujeres trans, personas usuarias de drogas inyectables y sus parejas. Además, un tercio de las nuevas infecciones ocurren en jóvenes de 15 a 24 años. Punto. En Latinoamérica 2 de cada 10 personas con VIH y 4 de cada 10 en el Caribe, desconocen que tienen el virus. Datos que muestran una mejoría respecto del año pasado. El diagnóstico temprano mejora la calidad de vida de las personas con VIH y contribuye a la prevención de nuevas infecciones.